diciendo, espérate. ¿Qué te pasa, chiquillo, que no me...? Espérate un poco. Es que eso cansa, agota, ¿eh? Qué arte, madre mía. Además, una de las cosas que deberíamos apreciar muchas veces cuando miramos un número de baile es no solamente fijarnos en el arte que tiene el artista, sino en los complementos que utiliza para bailar. Es dificilísimo el mover un mantón de manila y que no se te enrede. ¿Qué nos van a decir a nosotras? Que se nos va enredando por todos sitios. Pues más para bailar. Bueno, Ismael sabe de esto y lo mismo coge pues un mantón de manila que un bastón, que un sombrero, que un abanico, que un capote torero. Ya hemos tenido la oportunidad de verlo. Hoy nos quería sorprender con el mantón de manila, ese que a las mujeres nos vuelve locas, sobre todo cuando nos los ponemos con el traje de gitana y queremos ir al baño. No te quiero contar el jaleo aquel con los volantes y con los flecos del mantón. Tú intentas recogerte el mantón y siempre queda un fleco que se va para donde no quieres. Digo que es un arte. Mantón de manila. Yo creo que aquí te ha pasado ya. En la broma. Ismael Moreno con Sheila Alcalá son los campeones de España, ojo, campeones de España en 2017 de sevillanas flamencas. Y hemos dicho, ¿cómo no nos vais a marcar unas sevillanitas? Vamos a que no la bailen. Saca a bailar, que te voy a sacar a bailar. Toma, niña, una copita que te voy a sacar a bailar. Toma, niña, una copita que te voy a sacar a bailar. Que te voy a sacar a bailar. Desde que llega la feria no te dejo de mirar. Desde que llega la feria no te dejo de mirar. Tu pelo una flor, tu forma de mirar, a mí me tiene tan loco que te voy a sacar a bailar. Me miraste en la segunda, mi copa yo levanté. Mi copa yo levanté, me miraste en la segunda, mi copa yo levanté, me miraste en la segunda, mi copa yo levanté, mi copa yo levanté, una mirada profunda que prenda o me quedé, una mirada profunda que prenda o me quedé. A mí me tiene tan loco que te voy a sacar a bailar. Roneando en la tercera el tablao se llenó. El tablao se llenó. Roneando en la tercera el tablao se llenó. Roneando en la tercera el tablao se llenó. El tablao se llenó. Te acercaste a mi vera y un suspiro se escapó. Te acercaste a mi vera y un suspiro se escapó. Banda de cabo, en tu pelo una flor.
pude sujetar. No me pude sujetar, a la hora de la cuarta no me pude sujetar. A la hora de la cuarta no me pude sujetar. No me pude sujetar, y mirándote a la cara nos pusimos a bailar. Y mirándote a la cara nos pusimos a bailar. Banda de cabo, en tu pelo una flor, tu forma de mirar, a mí me tiene tan loco que te voy a sacar a bailar. Bueno, pues ya hemos llegado. Cuidado, que no toque. A punto. Casi, casi, ¿no? Casi, casi. Si digo que parece que es una cosa de protocolo, que se suele decir, que el jurado lo ha tenido muy difícil. Es que es verdad que lo ha tenido muy difícil, y cuando hay diseñadores de la talla de Tony Benítez o personas, director artístico de Simov, como Pedro González, que dicen, y ellos saben de esto, porque yo no sé cuántos miles de trajes salen cada año en Simov, que Pedro González habrá visto unos pocos, más los que ven otros tantos desfiles, ¿no? Ellos, que son profesionales de esto, y han dicho que vaya nivel que ha habido hoy en Muévete Flamenca, un nivelazo. Un aplauso, hombre, un aplauso que se lo merece, de verdad. Y hemos escuchado ahí cómo conversaban Maite, todo el mundo ahí aportando su granito de arena, y sí que puedo decir que han valorado criterio, costura, coordinación, innovación, creatividad por puntos, y ha habido una diferencia de un punto entre quien ha ganado y quien ha quedado después, digamos, para que se hagan una idea de lo difícil que ha sido. Vamos a recibir a nuestros diseñadores, ¿sí?, con un fuerte aplauso para que ya descarguen. Aurora Ruiz, Catarina Santos, María Fernández, Inmaculada Martínez, Francisco Javier Nieto, Rocío Montserrat, Francisco Javier Gutiérrez e Inmaculada Vilches. Imaginación, por el sueño que habéis compartido con nosotros, porque yo creo que ha sido un sueño compartido con nosotros. Nos habéis dejado disfrutar. Mañana no hay nada que hacer. ¡Hala! Todo el mundo a su casa. Que no. Vamos a llamar al secretario, que va a ser el encargado. Don Antonio Crespo, por favor, que queremos conocer. Yo sujeto el micrófono y le toca a usted. Buenas tardes. Reunido el jurado de Muévete Flamenca 2019, formado por Pedro González, que ha sido el presidente y es director artístico de WR y Simov, Tony Benítez, diseñador de alta costura, Ana Feu, pintora profesional y experta en arte, Maite Cárdenas, diseñadora de complementos de moda flamenca, Manuel Hueso, diputado provincial de empleo, y yo mismo, Antonio Crespo, secretario representante de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, acuerdan que Francisco Javier Gutiérrez es el ganador de Muévete Flamenca. Francisco Javier
Dinos algo. Ah, no, no tengo. Gracias, un algo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pedir la presencia, por favor, de nuestra máxima autoridad, don Francisco Huertas. Queremos también la presencia de don Eduardo Criado, presidente de la Cámara de Comercio, y don Fernando Sáez de Tejada. Ah, muy bien, lo vamos a hacer mejor aquí. Nos vamos. Venga usted para acá, Francisco Javier. Venga para aquí con el aplauso de toda la gente de Andújar. Que va a recibir, pues como corresponde, ahora mismo los nervios son todo. Don Eduardo Criado es la persona... Lleva el pase, don Eduardo, para entregar... Alcalde de Andújar. Está emocionado. El alcalde le hace entrega del pase. Está súper emocionado. Llora, no pasa nada porque llores. Eso es alegría, es ilusión, no pasa nada. No te vayas, por favor, como dice la canción, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Chiquillo, que tú querrás, aparte de esas lagrimillas y del carmín, querrás el premio de 1.000 euros, ¿no? Que si no quieres, tú no tengas problema, que ya me lo quedo yo. Si lo quieres, ¿no? Ay, que se me va como a la luz la flor el pendiente. Hombre, es que Fernando Sáez de Tejada tiene algo maravilloso para ti, que es el premio... de 1.000 euros, que es un premio considerable para disfrutar y para que lo puedas invertir en más moda. No lo voy a... Gracias. Ya se puede sentar don Eduardo. Gracias a la autoridad, gracias al público. A todos y a todas, ahora llega el tiempo de emociones y de fotografías en familia y recordarles que mañana a las 5:30 en la Plaza de España inauguramos Andújar.